Bueno, y la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández llegó a Buenos Aires, fue ovacionada por los empleados aeronáuticos y ella también dio su mensaje grabado anoche y esto decía. Quiero pedirles, en virtud de todo lo que ha tomado estado público y notorio respecto de contrataciones de empresas nuevas y sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que nos tocó vivir personalmente cuando fui candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en el año 2017. Allí la diferencia en la PASO fue de medio punto en nuestras mesas testigos y luego esto se repitió en el escrutinio. Sin embargo, todos recordarán aquella noche cuando el presidente, la gobernadora, el jefe de gobierno y la plana mayor de la dirigencia de Cambiemos bailó frente a las cámaras de televisión y ante los ojos de millones de argentinos festejando un triunfo en la provincia de Buenos Aires que no había sido tal.